que ahora nos parecen y por lo demás extrañas. Este es un grabado hecho por Iriarte acerca del salón de recepciones del estudio de Mayer y Pierson. En 1800, la fotografía nace, es un invento desarrollado en 1839. Para 1859, 20 años después, las innovaciones técnicas permitían que la fotografía fuera, en un principio era un problema, la gente tenía que posar con un apoyacabezas frente al sol, porque la sensibilidad de la película, la sensibilidad de la cámara era muy pobre, entonces era realmente un asunto muy tormentoso. 20 años después, la tecnología había realizado una serie de películas y de evoluciones mucho más sensibles que habían reducido muchísimo el tiempo de preparación de la fotografía y también habían permitido su devolución hacia el público en tiempos mucho más cortos. La fotografía, aunque nace 20 años antes, 20 años después es cuando es asequible. Para ese momento, 1854, 1856, hay una enorme, los estudios proliferan por toda Europa, hay enorme, y solamente en París hay 150, hay estudios de fotografía en Londres, en Bruselas y prácticamente en cualquier ciudad de mediano calibre hay estudios fotográficos. Se cuentan por miles en ese momento, todos creados a partir de ese momento. Ese es el salón de recepciones del estudio de Mayer y Pierson. Los Mayer eran los hermanos y Pierson era un fotógrafo que había tenido un nacimiento muy humilde, era hijo de pequeños comerciantes y se había interesado en la fotografía desde época muy temprana. Hace los 20 años ya tenía su primer estudio en París. Y cuando llegan los hermanos Mayer a asociarse, lo hacen para inventar esto. Este es un salón de recepciones donde la gente veía, en las paredes se podían ver ejemplos fotográficos. Era una especie de teatro, un gran gesto teatral, y también había una idea de museo. La gente podía no solamente admirar a las celebridades que habían pasado por el estudio, sino también podían escoger las poses, las tomas, los accesorios. Había una gran cantidad de accesorios, balaustradas, mascarones, barcos, incluso carruajes que servían para preparar la fotografía. Este es el señor Pierson, él va a ser el creador, junto con la condesa de Castiglione, de estas imágenes que veremos a continuación. Pierson se había hecho fama a partir del estudio que tuvo en París, el estudio de Pierson, de ser un trabajador acucioso, delicado, obsesivo y muy bien preparado. La presencia de los hermanos Mayer sirvió para llevarlo hacia otro nivel y llevar el estudio sobre todo a servir a la nobleza europea. La propia monarquía francesa era retratada ahí. La nobleza, el mundo del dinero, el mundo de los espectáculos, el teatro, la danza, todo el mundo aspiraba a ir al estudio de Mayer y Pierson. Hay algo muy significativo: este hombre produjo quizá uno de los cuerpos fotográficos más elegantes del siglo XIX y sin embargo vean la pobreza de su propia imagen. Ese es un hecho que siempre me ha fascinado, cómo se fotografían los fotógrafos. Y este hombre se presenta como un simple acompañante de la cámara y no como el artista que realmente era. Esto es lo que producía Pierson. La condesa, el estudio de Mayer y Pierson se especializaba naturalmente en producir retratos, pero también tenía una segunda vertiente que era la aplicación de pintura en la fotografía. En esa época comienza a ser factible colorear, no hay técnicamente el color, todavía no existen las películas cromáticas, pero la posibilidad de colorear las imágenes era una cosa que se buscaba mucho para el siglo XIX. Frente a la frialdad de la imagen en sepias, producto de los brumuros, o en negros a partir de los aludos de plata. Este es el tipo de trajes que presentaba la condesa. Y sin embargo, que la condesa se presenta al estudio de Mayer y Pierson en 1856, buscando básicamente un retrato iluminado, así como se llamaban estas formas gráficas encima de la fotografía. Se acercó a ellos buscando esto, pero de inmediato, esta mujer no solamente era la mujer más bella, tenía bastante talento,
bastante cabeza, y eso es lo que la hace quizá la cortesana más distinguida del siglo XIX en Francia. Se da cuenta de inmediato que la fotografía contiene un alto nivel de teatralidad. Este es un gesto que advierte casi de inmediato, y entonces su antigua idea de tener un retrato pintado comienza a ceder porque se vuelve el terreno de las fantasías de la cortesana. Y tan se lo toman en serio que firman un contrato. Este es el contrato que firma Brown, que será el yerno de Pearson, después de que los mayas se parte del estudio una vez que se han enriquecido. Pearson se asocia con Brown, que es el hijo de otro grupo de fotografías muy importante, los hermanos Brown, y firman un contrato. Este es un contrato, en términos de la historia de la imagen pública, un contrato clarísimo. Describe la cantidad de negativos que están hechos en sociedad, el uso que deben de ser dados, la manera en la que las fotografías deben de circular, y cuál incluso señala la manera en que las imágenes pueden ser recuperadas si no están siendo efectivas. Es de una absoluta claridad este contrato, y describe perfectamente la conciencia de lo que estaban haciendo ambas partes. La condesa de Castiglione como modelo y coautora de las imágenes, y la imagen del fotógrafo que va a entender la popularidad de la condesa como un anuncio para su estudio, pero además como un negocio. Entonces aquí hay una asociación clarísima, de una demostración documental muy clara, ustedes nos encantan los documentos, de que hay una conciencia de imagen pública, y hay incluso unos límites de lo operación visual. Esta es una de las imágenes que produjo Pearson para la Rana. Como podemos ver, aquí hay todo esto es teatral, no está en una habitación. Han inventado una habitación en el estudio, en este gigantesco estudio que tenían, en la Avenida de las Capuchinas, en el barrio más elegante de París. Y entonces todos los detalles son cuidados. Todas estas marcas numéricas que ven es porque en realidad no existen copias de esta imagen. En el original, muchas de las imágenes que vamos a ver son copias del momento producidas en la segunda mitad del siglo XIX, hasta la muerte de la condesa en 1895. Pero en algunos casos las imágenes originales se han perdido, y entonces lo que se hace es que se recupera el negativo y entonces se pueden advertir muchas más cosas. ¿No? Generalmente aquello que no aparece en la impresión final. Aquí es claro el mensaje. Esta es una de las fotografías tempranas. Hay una cierta coquetería. Hay una cierta coquetería, el espacio es intimista, pero la mirada es clarísimamente una invitación. Aquí hay un alto contenido de seducción. Este es la condesa aprovechó la fotografía no solamente como un registro de vanidades. Hay quien lee las fotografías de la Castiglione como un asunto de una soberbia y de un narcisismo propio del siglo XIX. En realidad, puede ser que haya algo de esto. La dama era la amante del emperador. Es posible también que haya habido un intento de registrar su belleza. Es posible, pero olvidémonos de esos aspectos tan menores para concentrarnos en lo que está proponiendo. La condesa aprovecha el espacio fotográfico, la teatralidad del espacio fotográfico, para presentar algunos de los vestidos con los que asistía a soirées y a carnavales y a fiestas en las Tullerías. Este vestido la presenta como la reina de la noche. Es una fotografía que Pearson toma y que demuestra no solamente la elegancia del momento, sables crinolinas, las pesadas faldas de terciopelo, los lujosos y aparatosa joyería. Aquí hay un planteamiento. Esta mujer es la reina de la noche, lo cual también describe un espacio emocional.